Himnos cristianos, en luz a las naciones. Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Avívanos, Señor. Autora Fanny Crosby. Compositor William Howard Duane. La historia detrás del himno. William Duane tenía un gran talento musical, aunque lo llamaba su pasatiempo, llegó a componer la música para más de 2000 himnos. Muchos cantan sus himnos aún sin saber quién está detrás de estas hermosas melodías. William Howard Duane nació en Preston, Estados Unidos, el 3 de febrero de 1832. Era el quinto de 8 hijos de Joseph y Frances Duane. Su padre era cofundador y presidente de la compañía productora de algodón Duane & Treat. Desde temprana edad, William demostró talento en la música. Cantó en el coro de la iglesia a los 10 años. Aprendió a tocar la flauta, el violín, el contrabajo y el órgano cuando era adolescente. Claro está que tuvo muy buenos maestros de música reconocidos para su época. Durante ese tiempo comenzó a componer música. Habiendo sido instruido en el Evangelio desde muy temprana edad, llegó a ser salvo cuando tenía 14 años. Aunque se crió en un hogar presbiteriano, Duane se convirtió a la fe bautista de su madre, mientras era un joven estudiante en la Academia de Woodstock. Esta conversión inició un compromiso de por vida de servicio en esa iglesia, a través de sus composiciones musicales, dirección de coro, liderazgo denominacional y filantropía. Comenzó a trabajar para la compañía de su padre en el área de oficina, apenas terminó sus estudios. Duró 3 años en ese trabajo y luego se le ofreció un cargo en otra compañía de algodón. Allí también estuvo por 3 años hasta que se trasladó a Norwich en 1855 para trabajar para una empresa muy reconocida y fabricante de herramientas y máquinas de carpintería. Ascendió profesionalmente en esa compañía hasta llegar a ser presidente y accionista de la firma. En 1857 se casó con Fanny Treat, hija del socio de su padre en la productora de algodón. Dios le prosperó en sus negocios, por lo que sus bienes también los puso a la disposición del servicio de Dios. Aportó generosamente para la obra del Evangelio del evangelista Moody, para la escuela dominical y para las diferentes necesidades en la obra del Señor. Uno pensaría que con tanta responsabilidad en su trabajo, que no tendría tiempo para otra cosa. Sin embargo, William nunca descuidó su vida espiritual. Además de sus generosos aportes a la obra del Señor, William buscaba el bienestar de su comunidad, por lo que también donó a universidades, escuelas y librerías. Duane fue un prolífico compositor de melodías de himnos cristianos. Se mantuvo activo en la composición de himnos y como superintendente de la escuela bíblica. Editó 43 colecciones de himnos y compuso aproximadamente 2.300 obras, incluidos cientos de himnos originales y configuraciones de himnos. Es mejor conocido como colaborador desde hace mucho tiempo de Fanny Crosby, habiendo escrito música para aproximadamente 1.500 de los poemas de Crosby, de los cuales uno fue Más como Jesús sería yo,
que fue compuesto para un aniversario de la misión Howard en Nueva York. Las palabras fueron escritas por Fanny Crosby mientras estaba de rodillas justo después de una temporada de oración. Uno de los himnarios publicado por William Howard Don fue Canciones del Reino. La música fue parte de la vida de William Don. En una ocasión, el general Russell, entonces comandante de las fuerzas de la Reina de Gran Bretaña en Canadá, le entregó un papel con la poesía del himno Dime la antigua historia. En su viaje de regreso en tren, William compuso la música de este precioso himno. Esa noche, al llegar a su destino, William se sentó en el piano y un pequeño grupo de creyentes cantó por primera vez este precioso himno. William murió en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1915, pero fue enterrado en el cementerio de Spring Grove, en Cincinnati. El historiador de himnos, Jacob Hall, escribió: El señor Dwan era un hombre de mediana estatura, de temperamento nervioso y rápido en todos sus movimientos, siempre alegre, cariñoso y generoso. Junto con sus logros académicos y su amplia experiencia en los negocios, era un hombre amante del hogar, de la iglesia y de su país, por lo que llegó a ser muy querido por todos. Uno de los himnos de Fanny Crosby, que William Howard Don también compuso la música, lleva el título Avívanos, Señor, al cual damos paso a su lectura. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, que busque más todo.